Bien, chicos, bienvenidos a la asignatura Principios de Procesos Empresariales. En esta oportunidad voy a tocar brevemente el tema de reingeniería. ¿Qué es una reingeniería? ¿Por qué hago una reingeniería? ¿Y cuál es el objetivo final de hacer esta misma? Una reingeniería es un proceso de todo o nada. Es decir, si lo hago, tengo que hacer un cambio a esa área o ese proceso radical. No se hace a medias, sino es, como lo mencioné inicialmente, es un cambio de todo o de nada. Bien, ¿para qué hago yo una reingeniería? Lo hago con el fin o con el objetivo de verificar, controlar e identificar esos procesos que tienen falencias. Y lo hago claramente para cambiar toda la estructura. Oyeron bien, toda la estructura sí es necesario. ¿Qué implica esto? Que deban cambiarse políticas o normas. Claramente es un proceso al que algunas empresas le huyen, ¿sí? Algunas empresas no hacen un control o no establecen hacer una reingeniería por ese miedo al que tengan que cambiar políticas o normas. Pero es sumamente importante hacerla porque si no la hago, no puedo potencializar mis productos y no puedo descubrir en dónde estoy fallando, dónde tengo esas falencias. Entonces, yo hago una reingeniería al proceso, ejemplo, de cartera, a recursos humanos, al área de producción, al área de gerencia, al área de servicio al cliente, ¿sí? Yo puedo hacer una reingeniería a cualquier proceso que identifique que algo está mal, ¿sí? Si es ejemplo el proceso de servicio al cliente, ¿qué verifico yo o qué aspectos voy y entro a verificar si estoy viendo que en esta área tiene muchas falencias? Si encuentro falencias, la recepción de derechos de petición. Me enfoco en ver el área como tal de PQR, que son las peticiones, quejas y reclamos. Claramente, la orientación que le dan las chicas al cliente, capacitaciones, etcétera, etcétera. Si yo quiero hacer una reingeniería, la hago a toda el área como tal, como sea que esté constituida toda el área, yo debo hacerla, porque una reingeniería se hace del todo o simplemente no se hace, porque no tendría sentido hacerlo. El proceso de reingeniería radica hacer un cambio total a un área en específico. Bien, básicamente en la oportunidad de hoy lo que quería era hacer un reencuentro breve de lo que como tal es la reingeniería. El contenido lo van a tener cargado en la plataforma para que puedan obviamente apropiarse más de este término y ponerlo en práctica. Bien, invitarlos claramente a que estén atentos a todo el contenido que se les cargue en la plataforma. Tienen unas actividades, un taller sobre Binge Mobile que les cargué allí. Tienen un archivo PDF sobre la gestión empresarial en Colombia y tienen otro sobre el desarrollo empresarial en Colombia. No son extensos, me preocupo siempre por cargarles contenidos que no sean tan extensos para que tengan para que tengan más facilidad de lectura, ¿sí? Entonces, invitarlos a que estén muy atentos al contenido que se carga en la plataforma y los veo en una próxima oportunidad. Si tienen alguna duda o inquietud, no duden en dejarme sus mensajes. Hasta pronto.